Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. Jerome Hayden Powell, 68 años, americano. Nació en Washington. No tiene hijos. Del Partido Republicano. Sí, tiene tres hijos. Del Partido Republicano. El lunes de la semana pasada, en una cumbre, es el gobernador, el presidente del FED, del sistema de la Reserva Federal, como vamos aprendiendo, y compareció el lunes pasado para, en una reunión virtual organizada por el Banco de Pagos Internacionales, que es como el metabanco, el banco de los bancos centrales de todo, y en su intervención dejó claro que no se debería permitir al Bitcoin que suplantara a la moneda fiat. ¿Están o se sienten amenazados los sistemas monetarios actuales con las criptomonedas, José Luis? Por supuesto. Y lo ponen claramente de manifiesto cada vez que hablan. Las criptomonedas indudablemente constituyen una amenaza clara al orden mundial. Y cuando hablo de criptomonedas, me estoy refiriendo al Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero no solo al Bitcoin, sino también, y téngalo en cuenta, las stablecoins. Las stablecoins, para que se hagan ustedes una idea, es una moneda digital, como el Bitcoin, pero que tiene un respaldo. Por ejemplo, una parte de un piso, una parte de un cuadro, vinos o oro, plata o cualquier elemento que le pueda servir como respaldo para asegurar su valor. El Bitcoin no tiene nada detrás, ¿de acuerdo? La moneda fiat no tiene nada detrás. Lo que pasa es que el Bitcoin tiene detrás el hecho de que su crecimiento llegará a un momento determinado en que no se creen más Bitcoin. Los banqueros centrales temen a las criptomonedas porque pueden volverse ampliamente utilizadas en el comercio. Y en ese caso concreto, ellos quieren luchar, porque los banqueros centrales lo que realmente les preocupa es mantener su actual monopolio en el juego de la estafa de las monedas fiat. Y ahora, como se avecina una era digital, quieren seguir manteniendo el juego de la estafa en el orden digital. ¿De acuerdo? Por lo tanto, claro que les supone una amenaza. Y van a ir a por ellas, ¿eh? Van a ir a por ellas. Estamos viendo, por tanto, que lo que están haciendo los bancos centrales es digitalizar moneda. O sea, se quieren meter en el juego, pero haciendo trampas. Y entonces, vemos, por ejemplo, que China está avanzando a pasos agigantados en este tema de la digitalización de monedas. ¿Qué es lo que pretenden los banqueros centrales? ¿Qué es lo que buscan con esto? Si te parece bien, para dejar clara la idea y no inducir a horror, lo que hacen las monedas digitales emitidas por los bancos centrales están centralizadas, obviamente, y es justamente lo opuesto al Bitcoin, que está descentralizado. Lo que pasa es que ellos utilizan la tecnología de la blockchain para emitir su propia moneda digital y así contra el Bitcoin y con las monedas estables que puedan irse emitiendo, para de esa manera que no les coman el terreno, ¿de acuerdo? Luego también los bancos centrales quieren ellos su moneda digital emitida por ellos mismos, el euro digital, el dólar digital, el yuan digital, para seguir manipulando su valor, porque es por eso quieren tener el control de la moneda. Las monedas digitales, además, les van a permitir aplicar a los bancos centrales tipos negativos aún más bajos. Piensen ustedes que en Europa el tipo de interés negativo es el menos 0,5. Pero si en lugar de tener monedas digitales tuviéramos dinero electrónico o dinero, en vez de tener papel físico, tuviéramos monedas digitales, por ejemplo, verían ustedes cómo el tipo de interés caería todavía más. Ellos no pueden bajarlo del 0,5 porque a partir de ese momento la gente lo sacaría de los bancos. Pero si fuera una moneda digital, no la podríamos sacar de los bancos, estaríamos encerrados y ellos aprovecharían para bajarnos más aún los tipos de interés. Ustedes recordarán que en programas anteriores hemos visto cómo la lira turca se ha depreciado. Bueno, pues nada impide y siguen manipulando el cambio. Bueno, pues nada impide a estos bancos centrales hacer que la moneda caiga con tipos de interés en más negativos. El caso particular de China ha estado llevando a cabo, como tú dices, pruebas del funcionamiento de su moneda digital hace ya bastante tiempo, ¿no? Y además tiene unas razones estratégicas para su lanzamiento. Desde una perspectiva geopolítica, quieren lanzar el renminbi digital
para que se usen con la intención de que se usen todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque de esa manera van a tener información de todos nosotros y de esa manera van reduciendo y limando el papel del dólar como moneda de reserva. El Renminbi digital este es el equivalente de la moneda digital que pretende implantar China, ¿no? No, exacto. El Renminbi digital, el Renminbi o el Yuan, es la moneda digital de China. Tendremos el euro digital, que será la moneda digital de Europa. Y luego tendremos, por ejemplo, también el Fedcoin, que sería el dólar digital, ¿no? Entonces, lo que quiere China es ser la primera en lanzarlo. Va a ejercer una potencia, va a ejercer una gran influencia con la moneda. Ya sabes que en muchas zonas de África la van a comprar, la van a utilizar, en Asia, por supuesto, y entonces va a ser un oponente muy claro al dólar digital y al euro digital. Incluso más, es curioso, hoy mismo hemos visto cómo las autoridades chinas piden que haya una especie de regulación mundial de estas monedas digitales emitidas por los bancos. Entonces, claro, China va a atacar al Bitcoin, no lo tengan ninguna duda. Las monedas digitales emitidas por los bancos centrales son amenazas reales para las criptomonedas y a primera que van a ir ellos, van a ir a por el Bitcoin. La van a tratar de desestabilizar. Yo creo que la van a desestabilizar temporalmente, pero a largo plazo el Bitcoin debe continuar. ¿De acuerdo? Vamos poco a poco, porque yo... todavía estoy intentando aguantarme la risa con lo que Powell dijo de que las criptomonedas, el problema que tenían era que eran muy volátiles, pero sobre todo que no estaban soportadas por ningún valor, que no las soportaba ningún valor. Yo no sé si el cinismo, no sé si son capaces de aguantarlo o qué. Bueno, es verdad que es un mercado volátil, es verdad, y lo de que no está soportado por valor, bueno, pues vamos a verlo. ¿Qué opinas tú de esos comentarios? Bueno, vamos a ver. Primero la idea y luego bajamos al segundo nivel. La primera idea está clara, te lo ha dicho claramente. Quieren desprestigiar las monedas digitales y está dispuesto a mentir. Así de fácil. Llama la atención de que diga que no están respaldadas por nada y que lo diga sin despeinarse. Es para decirle, como si el dinero fiat estuviese respaldado por algo. Como si el dólar... dinero fiat no vale nada, es basura. Como si el dólar estuviera soportado por algo. Está soportado por su cara bonita. Bueno, no, la suya no, la de George Washington. Es que de verdad... Está soportada por su cara bonita, pero es que además él es un protagonista del juego de la manipulación de las divisas. Este esquema de Ponzi que tienen montado. Los bancos centrales son expertos en manipular el valor de la divisa, aprovechándose de un poder dominante que además no tiene ni el control del Parlamento. Y además se están asociando y no mantienen su independencia respecto al gobierno de los Estados Unidos. Y ya hemos dicho que hay un gobernador, me parece, no sé si de San Francisco, no lo sé, que ya ha denunciado este matrimonio Janet Yellen Powell, ¿de acuerdo? Lo mejor que tienen las criptomonedas cuando uno enfrenta al dólar frente al Bitcoin, si los dos son aceptados como medio de pago, prefiero el Bitcoin porque el Bitcoin tiene limitado el crecimiento de la oferta, mientras que el dólar está en manos de unos políticos desaprensivos que van a manipular el valor de la moneda. Luego, fijaros que además Powell no se refirió solamente al Bitcoin, sino que dijo las criptomonedas. Luego, no se refiere solo al Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Bitcoin no les preocupa. Lo que más le preocupan son las monedas estables, las stable coins. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque van a tener una menor volatilidad que el Bitcoin. ¿De acuerdo? Por lo tanto, queda clarísimo que su objetivo es desprestigiarlas. Van a ir a por ellas. Dijo Powell que el Bitcoin o la criptomoneda, pero vamos a referirnos al Bitcoin concretamente. Dijo que era más especulativo, un activo especulativo y que era una especie de un sustituto del oro en lugar del dólar. ¿Se equivoca o...? Puesto. Bueno, vamos a ver. Podemos decir que se equivoca, pero realmente lo que quiere es manipular y meternos miedo, ¿de acuerdo? Porque él tiene un enemigo grande, es el oro. Y él lo que quiere es meter al Bitcoin y al oro en la misma cesta, ¿de acuerdo? Lo importante no es que Powell se equivoque, que lo hizo a sabiendas.
sino que lo verdaderamente significativo fue destacar uno de los inconvenientes que tiene el Bitcoin, con una intención clara, desacreditarlo, y además meter el miedo a los ciudadanos, con la intención de que se lo piensen dos veces antes de comprar una criptomoneda, que tampoco está mal. Es verdad. Luego, la intención vuelve a ser la misma, desprestigiar a las criptomonedas. Yo sé, y me va esto a suponer grandes críticas en Twitter, pero yo tengo que decir lo que pienso. Yo sé que los entusiastas del Bitcoin tienen la intención de que, y en esto estoy de acuerdo, de que el Bitcoin sustituya al dólar. Esa es su intención. Y al dólar o al resto de las monedas digitales. Pero su intención no es sustituir al oro. Es cierto que promocionan la moneda como oro digital, pero la intención del Bitcoin no es sustituir al oro. La intención del Bitcoin y de las monedas estables es sustituir al dólar estadounidense y al resto de las monedas fiat basura. ¿De acuerdo? Un activo, el Bitcoin es un activo digital, son números, es electricidad, es internet, si me apuran, perdón mi desconocimiento, pero no puede sustituir al oro porque es tangible, ¿de acuerdo? Y además el oro tiene unas propiedades físicas que le hacen especialmente valioso por ellas. Las monedas fiat, ya sean papelitos como los conocemos hasta ahora, como en forma de monedas digitales emitidas por los bancos centrales, y las criptomonedas compiten todas ellas por el mismo espacio, ¿de acuerdo? Y tienen en común, y es su ventaja, facilitar los intercambios de bienes y servicios. Y esa confianza depende de que los ciudadanos se la otorguen. Cada día que pasa, los ciudadanos están viendo que las monedas fiat son un fraude. Lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela. ¿De acuerdo? En Venezuela. Luego, dependen de la confianza de los ciudadanos. Los metales preciosos, como el oro, la plata, el platino, son un activo diferente, ¿de acuerdo? Tienen depósito de valor, también se puede utilizar para hacer transacciones, pero evidentemente las transacciones no es su punto fuerte, evidentemente. Y luego también tiene una utilidad, si me puedes permitir decir, que se pueden fundir y con ellas hacer obras de arte y se pueden reutilizar haciendo joyas, haciendo incluso componentes para la industria, que es lo que hemos visto con la plata. Por lo tanto, yo creo, y esto lo que me va a suponer más críticas, es que las monedas, el oro, la plata, son riqueza real, mientras que el Bitcoin es riqueza electrónica que depende de la electricidad, de internet, y mientras que el oro no depende de la electricidad, no depende de internet y no depende de los gobiernos. Y luego una cosa muy importante, el oro no tiene riesgo de contraparte, ¿de acuerdo? Mientras que en todos los demás casos existe un riesgo de contraparte que, es cierto, se trata de minimizar. Es decir, entendido que la amenaza para Powell es el oro y las criptomonedas, pero que no tienen nada que ver. La criptomoneda es verdad que pelea con las monedas fiat, que son el dólar, el euro, la libra y todas esas cosas, pero no tiene nada que ver con el no tiene oro, nada porque que ver. El oro no tiene valor físico. De todos modos, a Powell se le ha escapado un inconveniente muy importante que tienen las criptomonedas. Y no sé por qué no lo dice, porque yo creo que es el más importante, que no es el tema de la volatilidad, porque eso se perderá, que no es el tema de la inseguridad o de que gaste mucha energía, sino es el tema de la concentración, de la propiedad. Está en muy pocas manos. Aunque parezca que todo el mundo tiene bitcoins, realmente el bitcoin está en muy pocas manos, ¿no? Efectivamente, tiene mucha volatilidad porque el mercado está de los Bitcoin que hay en circulación, está muy concentrado, ¿de acuerdo? Esta es la principal desventaja que tiene. Ahora voy a ponerles un gráfico, pero les voy a dar la idea. El 95% de los Bitcoin que hay en circulación están concentrados en prácticamente 2,4% de todas las direcciones. Es decir, que muy, muy pocas manos tienen casi todos los Bitcoin. Y toda la gente que invierte en Bitcoin es calderilla, ¿de acuerdo? No tiene una cartera muy fuerte. Y lo vamos a ver en detalle, porque sabemos los nombres de gente que tiene Bitcoin que son muy importantes. Sabemos los nombres. Y son este porcentaje, este 95% que lo pueden ver ustedes aquí a continuación en este gráfico, ven ustedes aquí que el 95% de todos los Bitcoin que hay en circulación está en el 2,4% de las direcciones donde se almacena el Bitcoin, ¿de acuerdo? Y ven ustedes que el 97,6% que son todas las demás direcciones solamente poseen el 5%.
¿De acuerdo? Este es el problema. Lo he sacado de coinmarketcap.com por si quieren ustedes verlo. De tal manera que aquí es donde está el problema, efectivamente. El Bitcoin tiene mucha volatilidad porque está poseído por muy pocas manos y lo que se deja libre de fluctuación, lo que hay circulando, es muy poco, verdaderamente muy poco. Y ese hecho, cuando se mete una orden un poco potente, es lo que provoca la alteración de los precios y permite explicar no solo la volatilidad, sino la fuerte subida que hemos visto desde 2020, desde hace un año aproximadamente. Eso es, claro, el efecto que se produce cuando muy poca gente tiene el control sobre toda la bolsa, que tampoco es mucha, son 12 billones al final de dólares en capitalización, lo que es el Bitcoin, irá creciendo, llegará hasta los 22, que es lo que más puede crecer, pero esos 12 billones están concentrados en un 5%, has dicho, ¿no? Un 5% de las... En 2,4% de las direcciones. En un 2,4% de las direcciones, significa que ese 2,4% de las direcciones son un grupo de personas que tienen un poder enorme para poder manipular el precio de esa moneda, ¿no? De esa moneda. Muy bien, me ha encantado lo de la manipulación. Por eso pusimos tú y yo el programa El Juego de la Manipulación. Si tú te das cuenta, no hay nada que toquemos que no esté manipulado. Todo. Cuando nos contaron el rollito de Adam Smith, de la libre concurrencia, de la oferta y de la demanda. Madre mía, si el bueno de Adam Smith levantara la cabeza. Efectivamente, un grupo muy reducido tiene poder dominante sobre la cotización. Por eso me vas a permitir que haga una crítica muy dura a todas aquellas personas que emplean el análisis técnico para realizar un análisis del Bitcoin. Porque saben perfectamente que para que el análisis técnico funcione tiene que haber una concurrencia masiva. Y aquí no hay concurrencia masiva. Hay una concurrencia de pobres con aspiración a ganar algo. El 95% de los Bitcoin pertenecen a 2,4% de las direcciones. Es ese 95% el que se hace rico, el que se ha hecho muy rico. Los que han entrado luego, pues es muy interesante, muy divertido y tal, ya han descubierto la fuerza de las tendencias alcistas, ¿de acuerdo? Pero tú no puedes aplicar análisis técnico al Bitcoin. Porque para aplicar análisis técnico tiene que haber una concurrencia masiva. Pero aquí lo que ocurre masivamente son los pobres. El 97% tienen el 5% de los bitcoins en circulación. Son una panda de pringados, marcial. No tiene significación el precio, me vas a permitir, exagerando el razonamiento. No, total. ¿Sabemos los nombres de ese 2,5%? De esos no. Pero tengo nombres para ocupar una parte importante. A ver. A ver si acertamos, y yo creo que no vamos a acertar mucho. Elon Musk puede ser uno de ellos. No. Bueno, mira, vamos a ver. Yo no conozco los nombres, evidentemente, porque son direcciones de Internet. Ahora bien, sí sabemos de aquellos que han comprado en bolsa y que están obligados a publicar la información, de eso sí que sabemos. ¿Y por qué es importante saber de los que tienen Bitcoin y de los que han comprado? Bueno, porque fundamentalmente son corporaciones, ¿de acuerdo? Son estas corporaciones las que han entrado en el... Son las que han comprado. Y ahí las podemos ver. Pero yo antes, para que ustedes tengan una imagen del Bitcoin, de lo que es el mercado de las criptomonedas en general, yo les he traído esta diapositiva, que por favor, mírenla. La he traído de coinmarketcap.com. Mire, como pueden ver en la diapositiva, el Bitcoin representa el 59,4% de todo el mercado de criptomonedas. Pero si sumo el Ethereum, tengo el 70%. Luego, el resto de las monedas son pecata minuta, ¿de acuerdo? Pues el 70,5% lo tengo aquí. Pero todavía no han llegado las stablecoin, las monedas estables de forma masiva, porque no se lanzan, porque tienen miedo a los bancos centrales. Si ahora usted se fija, vamos a ver la capitalización. Miren esta diapositiva. La capitalización del oro, como tú decías muy bien, es 9 billones de dólares. Y miren ustedes la capitalización del Bitcoin, 0,2. Y después de lo que ha subido, porque ha subido una barbaridad en los últimos 12 meses. Pues mire, tiene una capitalización
de 0,2 billones frente al 9 del oro. Por eso comparar al Bitcoin con el oro me parece muy bien como ejercicio intelectual, pero al Bitcoin le queda mucho recorrido y es un producto, en mi opinión, diferente, diferente. Ya sé que esto me va a valer un montón de críticas. Y la capitalización del oro es 45 veces superior. Pero es que luego hay otro detalle. ¿Por qué ha subido el oro? ¿Por qué ha subido el Bitcoin? Está clarísimo. ¿El Bitcoin ha subido por qué? Porque han entrado 3 o 4 instituciones que han comprado un poquito de su capitalización. Nos parece mucho dinero, pero han comprado un poquito. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque el incremento marginal de Bitcoin es decreciente. Pero sobre todo, ¿por qué ha subido? Porque ese 95% de Bitcoin que posee el 2,4% de las direcciones no ha salido a la venta. No ha salido a la venta. ¿Qué quieres decir con que no ha salido a la venta? Salen a la venta, se hunde el cambio del Bitcoin. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a que esa gente compra Bitcoins y luego se los guarda y no deja que se comercie con ellos? No. Mira, voy a ver si soy capaz de explicarlo. A ver si yo lo podemos ver en este gráfico. Vamos a ver este gráfico, mire. Perdón que me he ido. Vamos a ver este gráfico. Si ustedes se fijan, el Bitcoin fue lanzado. Ese 95% que es poseído por el 2,4 ya compraron en el momento de la emisión o compraron por aquí. El movimiento al alza que vimos en los últimos 12 meses, que ves cómo ha multiplicado por 15 el valor del Bitcoin, estos señores aquí no han hecho nada. Este movimiento ha sido por la entrada de las instituciones y de todos aquellos millennials, como mi hijo, que está enredando sistemáticamente, pero que dinero no tiene como para ser considerado nada en este mundo. ¿Me explico bien? En este mundo el Bitcoin no tiene valores morales. ¿De acuerdo? Luego, Marcial, los que el 95% lo tienen valorado aquí a cero. Este movimiento de aquí lo hemos hecho los particulares, los pringados, ¿de acuerdo? Y aquí estamos, a este precio, aquí en este precio, han comprado el 5% de las monedas en circulación del Bitcoin, que este 5% ha sido comprado por el 97% de las direcciones. ¿Queda clara la idea? Queda clarísimo, pero yo quiero nombres. Nombres. Bueno, nombres. Vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio. Bueno, nos hemos quedado en que la capitalización del oro es 45 veces superior al Bitcoin, con lo cual al Bitcoin le queda recorrido, ¿de acuerdo? Mucha gente se pregunta, ¿cuántos Bitcoin más se van a emitir? ¿Cuántos quedan por minar? Bueno, yo, por un amigo experto en Bitcoin, me ha dicho que quedan 2 millones de Bitcoin por minar. No queda más. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que todo el mundo se está planteando. Bueno, entonces, si el precio del Bitcoin sigue subiendo, porque la oferta monetaria de dólares, de euros, de yenes, de yuanes y todas las monedas fiat va a seguir creciendo, debo suponer que el precio del Bitcoin va a seguir subiendo, ¿sabes? Sin tener en cuenta los ataques de todos los bancos centrales que han de ser con cuidado. Entonces, creen que para 2029 el precio del Bitcoin, habrá alcanzado la capitulación del oro. ¿De acuerdo? Entonces, yo también quería también comentar una cosa, que esto voy a llamar la atención a... Estoy pensando en mi hijo, pero también hay muchas personas que especulan en el Bitcoin. Miren, les he dicho que en el Bitcoin nos encontramos que no hay una concurrencia masiva. Los que concurren compran muy poco, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que podemos aplicar el análisis técnico. Ustedes tienen que vigilar en un mercado que se negocia 24 horas, 7 días a la semana, hay que elegir el periodo de máxima liquidez para operar y hay que elegir los cambios que se registran en ese periodo para tener gráficos del Bitcoin representativos, ¿de acuerdo? Miren, les he hecho este gráfico. He cogido este gráfico para que ustedes lo vean. Estas son las 24 horas del día. Miren, en Asia se negocian hasta las 9 horas de Europa. ¿Lo ven ustedes aquí? En Londres empiezan a negociarlo a las 8. Luego, en este periodo en el que se solapa la negociación en Asia y en Londres, es lo que llamamos prime time. Aquí hay liquidez y pueden especular. Luego, el periodo de tiempo en que se solapa Londres con Nueva York, esta zona que va desde
la 1 hasta las 5, hasta las 6 de la tarde, en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta zona también es muy útil. Luego, a la hora de elaborar los gráficos, es esta zona y esta zona los cambios que se deben de tener en cuenta. Aquí es cuando se debe de operar, cuando hay liquidez. En el resto de las horas no hay liquidez suficiente. Que lo tengan ustedes en cuenta. ¿De acuerdo? Oye, en el... Seguimos adelante. Sí. En el gráfico de Bitcoin que nos has mostrado, sale que sube con una fuerza enorme, un impulso enorme el último año. ¿Por qué es esa subida? ¿Por qué ha subido tanto? Bueno, la razón por la que ha subido, para que te hagas una idea, la razón por la que ha subido ha sido precisamente porque hay una oferta restringida de Bitcoin, por un lado. Y por otro lado, ha sido por la entrada de inversores institucionales. Fíjate el detalle. Los inversores institucionales han entrado en un entorno donde la oferta es restringida. Por eso el precio ha subido. ¿Por qué es la oferta restringida? Por dos factores, que ya los hemos dicho. La oferta incremental de Bitcoin es decreciente por el propio sistema que tiene Bitcoin. Y luego, además, nos hemos encontrado que las grandes manos que detentan el 95% del Bitcoin no han salido a la venta. Para que te hagas una idea, y lo he puesto aquí en este gráfico, no se ha movido el 65% de los Bitcoin existentes. Si tengo en cuenta el volumen de negociación, el 65% de los Bitcoin existentes ni se han movido. Luego, este movimiento que hemos tenido ha sido dirigido, manipulado, y se han metido en él los millennials, en muchos casos, les ha permitido descubrir el mercado de valores y se han metido a saco en un mercado que, por como te estoy diciendo, tiene poca liquidez, ¿de acuerdo? Y además una oferta restringida. Luego nos estamos encontrando que además las instituciones que se han metido son cuatro, pero es que además han manipulado, han intervenido y han hecho lo posible para manipular el cambio, porque han anunciado a bombo y platillo una vez que habían comprado, que lo habían hecho, para así calentar el mercado y ganar dinero. Todos lo hemos visto en Twitter. Esto es el Bitcoin. Lo hemos visto perfectamente. Además, es que lo hemos visto en tiempo real. Cada semana, en el momento en el que hay un tuit de alguien concreto y ya empezamos a saber quién, ya sabemos que ahí se está generando una manipulación clarísima. Claro. Oye, ¿crees que los inversores institucionales tienen realmente un profundo conocimiento de las criptomonedas? Está pasando una cosa muy divertida. Yo, como te he dicho, tengo más contacto con el mundo de las instituciones, de fondos de inversión, por la veteranía ya y los años, sobre todo. Y también veo cómo se comporta mi hijo. Me explico bien, que me es un indicador muy clave de cómo están pensando esta gente. Mira, yo lo que creo es que hay dos situaciones muy diferentes. Por un lado están los gestores de fondos profesionales. Esta gente tiene desconfianza y escepticismo, porque esto que yo te he contado, ellos lo tienen en la mesa. Y tienen un problema muy grande, que no saben cómo valorar el Bitcoin. Y perdónenme, yo tampoco, de verdad, perdónenme, no me machaquen en Twitter. Yo no sé cómo valorar el Bitcoin. Los inversores profesionales conocen los sistemas de especulación, pero no ven claro que el Bitcoin sobreviva en el futuro a los ataques terribles que le van a hacer los bancos centrales. Yo creo que la primera prueba, porque claro, el Bitcoin está subiendo ahora, pero está subiendo porque no hay nadie que amenace su subida. Aquí interesa que suba para venderlo. Es una gran campaña comercial. Y además, nos interesa que salgan los titulares. ¿Y cómo salen los titulares? Subiendo mucho, que compra el hombre este de Tesla, ¿qué tal? Es una campaña publicitaria en la que Tesla, MicroStrategy, Square han entrado para vender Bitcoin. Pero veremos si el Bitcoin, la fuerza que tiene, veremos cómo se comporta el primero, vamos a ver la gran prueba es cómo responderá el Bitcoin a los ataques de los bancos centrales. Mientras no llegue ese momento, yo no confío en la tendencia alcista del Bitcoin, ¿de acuerdo? Ahora bien, podemos especular, podemos intentar hacer alguna operación porque les interesa que suban. Esa es la razón por la que yo creo que el Bitcoin va a seguir subiendo. Y además, porque es muy fácil manipularlo.
porque el ritmo de producción es decreciente y la oferta está muy controlada en las cuatro manos que quieren hacer publicidad. Que y ahora llegan que los fans del Bitcoin. El ritmo de producción es decreciente, pero porque por la propia generación, minado del algoritmo. El algoritmo cada vez es más difícil de encontrar, es como el oro, cada vez es más difícil de encontrarlo y por lo tanto el recurso cada vez es más escaso. Es muy probable que por la paradoja de Zenón no se llegue nunca a conseguir el último Bitcoin, porque es prácticamente imposible. Es decir, es un recurso limitado. Y por eso su valor parece que seguirá creciendo hasta el momento en el que luego ya veremos cómo sale la especulación y la manipulación. Es decir, que claro, según lo que estás comentando, José Luis, los inversores institucionales entraron al principio y todo lo que estamos viendo ahora son fuegos artificiales. Yo creo que, bueno, los inversores no. Vamos a ver. Aquí hubo un grupo de manos que crearon el Bitcoin. Y son los que tienen el 95%. Que no es Satoshi ni nada de eso, ¿no? No, yo no sé quién será. Serán los que sean. Que no, es que la leyenda cuenta, para el que no lo sepa, que hay un señor muy listo, con una cabeza muy grande y con gafas, que se inventó el algoritmo del Bitcoin. Y que nadie sabe quién es. Yo, sinceramente, creo que efectivamente son estos inversores institucionales, porque además el Bitcoin es una moneda tremendamente sencilla para blanquear dinero, es una moneda tremendamente sencilla para evadir todo lo que es la ley de capitales. Desde que se eliminó el secreto bancario, pues el Bitcoin ayuda muchísimo. Perdona. Espera un momentito, que estás tocando temas muy delicados, ahí hay que matizar. Primero, me van a permitir ustedes que yo sea un mal pensado, que para eso vengo aquí. Imaginen ustedes que yo soy un inversor institucional, que no tuve. Cuando hablamos de inversor institucional, quiero que vamos a distinguir la mayoría de los gestores de fondos, ¿de acuerdo? Que son a los que yo me he referido anteriormente, que no saben cómo valorar el Bitcoin, hay una desconfianza, que son escépticos y esperan a entrar en el Bitcoin a ver cómo responde el Bitcoin ante los ataques del Banco Central. ¿De acuerdo? Pero yo quiero que ustedes se pongan en la piel. Imaginen ustedes que yo tengo el 60% de los Bitcoin, o el 30% de los Bitcoin, o el 10% de los Bitcoin. Y me asocio con Marcial, que tiene el 30%, y otro amigo suyo que tenga el resto hasta el 95%. Y da la casualidad que yo voy a, como nadie sabe que yo soy el propietario, yo me voy a comprar a mí mismo el 0,10% de los Bitcoin que hay en circulación. Lo voy a anunciar a bombo y platillo y me lo voy a comprar a un precio carísimo, porque voy a provocar una subida en el Bitcoin con el 0,10% de los Bitcoin que me autocompro, cuando tengo el 9,9% de los Bitcoin calladito y viendo cómo sube el precio. ¿Entienden cómo se manipula el mercado? Porque yo no tengo información de quién ha vendido a Tesla los Bitcoin. Tengo direcciones. ¿Y quién está detrás de esas direcciones? ¿No puede ser el propio Tesla? ¿O un amigo o una sociedad del grupo? ¿No puede ser? Entonces, por eso es muy importante, y por ese motivo los gestores profesionales prestan atención a la distribución de la propiedad. Porque claro, un mercado en el que el 95% no tiene una mano, pues da problemas. Siguiente cuestión. Tú hablas de la opacidad. Primero quiero recordar a todas aquellas personas españolas que inviertan en el Bitcoin y no lo hagan por Coinbase o por la... Bueno, ustedes saben perfectamente que si compran por una bolsa de criptomonedas que está en Europa, las bolsas están obligadas a informar a la Hacienda Pública de quién ha comprado esa criptomoneda. Con lo cual, información la hay. Ahora bien, ¿que hay posibilidad de comprarla de una forma tal? Bien, si ustedes compran fuera de España, en una bolsa extranjera, tienen que presentar el modelo 720. Con lo cual, las autoridades van a estar informadas de los Bitcoin que tienen. Siguiente cuestión. Hemos visto los gestores profesionales de fondos. Hemos visto los inversores institucionales de los que yo desconfío. Yo desconfío de Tesla, desconfío de Square, desconfío de mi estrategia. ¿Por qué? Porque como no sé quién le vende lo que ellos han comprado, pueden ser ellos mismos los que se lo compran, venden y generan un efecto publicitario. Porque aquí el Bitcoin ahora mismo, el precio que están viendo ustedes que sube, y yo creo que va a seguir subiendo, es una gran campaña de marketing. ¿De acuerdo? Hasta que no se amplíen los volúmenes de negocio, hasta que no veamos una participación masiva de los inversores institucionales, no podremos valorar la tendencia del Bitcoin. Y ahora tenemos a los fans del Bitcoin, a los millennials, entre los que se incluye mi hijo. Se han incorporado al mercado porque consideran que es el producto de su generación. La conocen muy bien, pero desde el punto de vista de conocimiento de los mercados, ahí baja el conocimiento.
¿De acuerdo? Y además les encanta porque han vivido una, porque vive una fuerte alcista y ven que ganan dinero. ¿De acuerdo? Pero hemos visto esto 20 millones de veces. Yo me incorporé al mercado por las mismas razones. Pero como yo soy veterano, en mi época, las acciones en las que yo especulaba eran altos hornos, que los más veteranos del mercado lo recordarán. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta gente, los millennials, desconocen las estrategias de especulación, que son dominadas por los gestores de fondos. Y ellos no se preocupan ahora porque compran, que yo lo he visto con mi hijo, y dice, bueno, no te preocupes, ya subirá, porque la tendencia es alcista. ¿De acuerdo? Y cuando entra en un movimiento lateral o experimente unas caídas significativas, ya veremos cómo esta burbuja se pincha y se desvanece la fidelidad de los fans al Bitcoin, porque al final es un instrumento más. Lo que pasa es que el Bitcoin, en resumen, está en campaña publicitaria. Están, como dicen, que lo regalan. Y lo regalarán para, y lo regalan para que se promocione, haga un uso más masivo y, se, y a los bancos centrales les cueste más trabajo hundirlo. ¿De acuerdo? Entonces, te lo compro. El Bitcoin está en un... ahora mismo está subiendo porque es una campaña de marketing. Me parece tremendamente inteligente y muy útil y además tendría sentido. Pero yo creo que hay algunos factores que pueden hacernos pensar hasta cuándo va a llegar esa, esa campaña de marketing. Yo creo que hasta que se mine el último Bitcoin. Por lo tanto, hasta que haya el último Bitcoin, la tendencia será alcista. No. A lo mejor estoy aventurándome demasiado, pero digo, no me voy a meter en análisis técnicos o fundamentales. Me voy a meter simplemente en que si esto es una campaña de marketing y seguimos... ¿No? No, Marcial, con todo el cariño del mundo. Igual que te digo que la bolsa va a seguir subiendo hasta que Powell quiera, el Bitcoin va a seguir subiendo hasta que ese 2,4% quiera. Pero ¿cómo imagínate que yo ahora quisiera frenar el Bitcoin? Mira, con que me des el 0,3% de todos los Bitcoin que hay, yo te lo hundo. Pero cómo, claro, lo hundo fácilmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo y cualquiera, ¿eh? ¿Cómo no va a querer ese 2,5% que suba el Bitcoin si tienen el 95%? Si cada día, pero es que cada depende, día que sube, pero es que depende se están de lo forrando. Que haya por ahí. No, pero es que eso depende de muchos factores. Yo lo que te quiero decir primero, la idea clara que tienes que tener es: el Bitcoin va a subir hasta que estas manos poderosas que detentan el 95% del Bitcoin quieran y les interese a ellos. Que no tiene que por qué coincidir con la emisión del, con la puesta en circulación del último Bitcoin. No tiene nada que ver. Imagínate, por ejemplo, que esta gente tenga información privilegiada de que el Banco de China va a penalizar el Bitcoin. Imagínatelo. Esta gente tiene información privilegiada y te lo van a vender. Hemos visto lo que ha pasado ahora con todo este lío de Goldman Sachs, que han vendido y agresivamente lotes de acciones, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir es, tienes que tener claro que en un mercado en el que el poder dominante de la cotización está en dos manos o en tres manos o en muy pocas manos, esto subirá hasta que ellos quieran. Será su voluntad. Como haya algo que ellos sepan que a ti no te va a llegar, ellos venderán. Nosotros con el análisis técnico lo detectaremos. Yo, por ejemplo, si tuviera tiempo ahora, te podría decir cómo hemos detectado las ventas que ha hecho Goldman de Discovery y lo hubiéramos visto. Pues para eso está el análisis técnico. Aunque en este caso concreto, como tiene tanta violencia y tanta fuerza el poseedor, el análisis técnico es que no me vale mucho, porque no hay una concurrencia masiva. Recuerda que el gráfico es la representación de la psicología de la masa y en el Bitcoin no hay masa. Están unos cuantos pringados, con cariño. Somos yo entre ellos, ¿eh? En los ricos, detentan el 95%, no están en el mercado, están en campaña de marketing. ¿Tú crees que los banqueros centrales conseguirán, bueno, es una pregunta muy, muy etérea, pero ¿son capaces de conseguir que la moneda digital desaparezca? No, que las criptomonedas desaparezcan. Bueno, yo creo que va a haber un ataque importante, pero no van a ser capaces de tumbarlo definitivamente, ¿de acuerdo? Pero yo antes de pasar a otro punto, tengo un gráfico que es muy interesante y quiero que ustedes lo vean para que se hagan una idea. Ustedes han oído Tesla. ¡Ah, Tesla! ¡La cantidad de Bitcoin que han comprado! ¡Mire lo que ha comprado! No, nada, el 0,10 de todos los Bitcoin que hay en circulación. ¡El 0,10! Si te vas a MicroStrategy, ha comprado el 0,20. A ver si nos enseñan el gráfico, que creo que está, creo que lo estás poniendo. Bueno, vais a ver el gráfico, pero ahora mismo, por ejemplo, Tesla
pueden ver aquí que es que no ha comprado nada más que el 0,10. ¿Lo ves ahí? Sí. Pues MicroStrategy Max. Y el que más tiene, fíjate qué casualidad, que el que más tiene es del que más me fío, The Great Scale. Que esta empresa compra Bitcoin a medida que la gente compra participaciones. Yo lo que te quiero decir es que yo no sé si Tesla es uno de los propietarios del 95% de los Bitcoin que no están circulando. Yo qué sé, no lo sé. O es MicroStrategy, yo qué sé. O es Square, fíjate Square con la paliza que nos han dado, mira lo que tiene, si es que no tiene nada. Luego eso ves en la manipulación. Ven ustedes, por lo tanto, este gráfico que nos revela claramente, estamos viendo lo que está pasando perfectamente en el Bitcoin a partir de las empresas que tienen una mayor participación. De estos de aquí, el único que me fío es de este, porque el dinero le procede de la colocación de acciones. Y mira tú, además, que este lo que hace, esta empresa, compra los Bitcoin y lo guarda, compra los Bitcoin y lo guarda. Luego, fíjate, la campaña publicitaria la hace Tesla, la hace MicroStrategy, la hace Square, le habrán pagado también a PayPal y seguro que esta gente está en campaña publicitaria, hombre. Es así. Me preguntabas, ¿los bancos centrales van a poder con las criptomonedas? Mira, los bancos centrales con el Bitcoin lo van a intentar, lo van a intentar. Pero yo creo que el Bitcoin va a perdurar. Pero donde a los que realmente les preocupa son las monedas estables. Las estables. ¿Por qué? Porque están respaldadas. Sí, dime. Sí, sí, les preocupan más las monedas estables porque están respaldadas. Al final, yo intento explicarlo como que es volver al trueque. Es decir, es volver a cambiar de una forma del siglo XXI, es volver a cambiar una vaca por un trozo de queso, ¿no? O lo que sea. Lo que pasa es que en vez de traer la vaca y traer el trozo de queso, les enseñas una foto o les enseñas un código. Un código o un algoritmo y dice, pues esta es mi vaca y este es mi queso. Están soportados por algo que tiene detrás. Es volver otra vez a la economía del trueque. En este caso las stablets están basadas en algo que tiene valor detrás. O sea, están basadas en un edificio, en un piso, en un cuadro o en algo detrás, ¿no? Yo creo que... Qué maravilla, si tú eres un turco ahora y te compras una stablecoin respaldada con oro y todo tu saldo de la cuenta bancaria lo pasas a una cuenta respaldada por uno. O tú imagínate, con los tipos de interés negativos, me compro una stablecoin que me da una participación en los alquileres. ¿De acuerdo? Luego, yo sinceramente creo que es el futuro. Da muchas ventajas. ¿Sigue presentando la relación dólar-bitcoin una tendencia alcista? Vamos a ver. Yo te voy a enseñar el gráfico. Y antes de enseñarte el gráfico del dólar Bitcoin, voy a sacar un gráfico para defenderme de las numerosas críticas que me van a venir por Twitter. No, es que no te puedes imaginar lo que bueno, lo, entonces, lo que... para defenderme, se me ha ocurrido, como me voy a poner la venda antes que la herida, me van a decir que yo soy una persona mayor y que me gusta el oro. Bien. Entonces, he hecho el siguiente ejemplo, mire, para que ustedes lo vean. He puesto aquí la cotización del oro en Bitcoin. Este es el gráfico que me van a sacar. Y entonces me van a decir claramente, José Luis, ¿cómo puedes defender la cotización del oro cuando el oro mira cómo ha caído con el Bitcoin? ¿Lo ven ustedes? La fuerte subida del Bitcoin ha acelerado el descenso de la relación oro-Bitcoin. Yo soy partidario de que tengamos oro, pero ahora bien, tampoco somos ciegos. Esto lo hago, este tramo a la baja hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo para especular, adoptando posiciones largas en Bitcoin. Luego, a corto plazo, a mí me gusta el Bitcoin, pero a largo plazo, yo creo que es necesario que entren más instituciones, que se distribuya la propiedad del Bitcoin, va a bajar la volatilidad, mis gráficos del Bitcoin serán más representativos y ahí la gente sí que puede meterse. Es que... Y a corto plazo, solamente para especular, que me van a decir, José Luis, todos los millennials hemos utilizado el gráfico y la Bitcoin precisamente para especular en el ámbito de intradía, diario, aprovechando, porque esto me lo van a reconocer, la gran campaña publicitaria que supone que el precio del Bitcoin siga subiendo. Pero que fíjate, la protección del Bitcoin siga subiendo. Son dos conceptos y está claro que tú tienes un concepto más,
no sé, no es conservador, pero sí es más tendente a proteger patrimonio y adquirir o especular con elementos que te aporten valor a largo plazo, como puede ser el oro, la plata, los stablecoins, algo que esté soportado, que es un poco el pensamiento también de lo que defiende Warren Buffett, que dice, oye, vete a cosas que tengan poco riesgo y que sepas que tiene un crecimiento constante, aunque no sea muy grande, bueno, pues al final... el 5% de algo es, y luego con interés compuesto, eso puede llegar a hacer una fortuna bastante, bastante elevada. Pero los millennials somos más del corto plazo, necesitamos el éxito ya, y en parte no tenemos tanto dinero como para esperar, ¿no? Y esperar y verlas venir y estar como un cazador esperando la presa, no nos va. El que quiera especular en el corto plazo y vea que la tendencia del Bitcoin es una tendencia alcista en el intradía y que se puede especular y se puede ganar mucho dinero porque los crecimientos pueden ser de hasta el 10-15% diario. Pues eso también puede ser las caídas, efectivamente, pero es así. Al final es el juego de la manipulación, ¿no? Para el que tenga una necesidad de tener ahora mismo ya el resultado, se va a meter en criptomonedas. Digas lo que digas, porque Marcial, se puede. Marcial, estás pecando. Esto no es así. Mira la idea. La idea es la siguiente. Olvídate del individuo. Da igual que tú quieras ganar en corto plazo y otro quiera ganar en largo plazo. No. Yo te estoy negando la mayor. Te estoy negando. Especula en el corto plazo. Si yo no tengo inconveniente especular en el corto plazo. Tú puedes especular en el intradía, en el S&P, en el Nasdaq. Puedes ponerte corto en el Russell 2000. Puedes especular en el intradía con el petróleo, con el oro, con las divisas. Con todo puedes especular. Yo lo que te estoy diciendo es que creo que el Bitcoin no es el elemento especial, no es el elemento adecuado. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque depende de cuatro personas el cómo se va a mover. Esa es la principal crítica. Ahora bien, tú me puedes contestar y yo te creo, y ahí sí que ya haré una pregunta. Tú me dirías, José Luis, te la compro la idea, pero tú me tienes que comprar la siguiente. Y yo te preguntaría, ¿cuál? Como están desarrollando una campaña publicitaria muy grande, estas cuatro manos, claro, van a hacer que el precio del Bitcoin suba. Y te siempre digo, sí, señor. Claro. O sea, yo eso sí que te fenomenal. Lo compro. Como moneda con valor en este momento, podemos aceptar que no, y podemos aceptar que está en pocas manos, que yo no lo sabía, que la verdad que ha quedado clarísimo. Pero si efectivamente compramos la mayor, que es, esto es una campaña publicitaria, Para posicionar el Bitcoin como una alternativa a las monedas fiat, yo también te digo, la campaña publicitaria, que es de gente que tiene el 95%, es gente con avaricia, es gente que quiere ganar dinero, yo me voy a subir a su carro, voy a estar con ellos, cuando haya una regulación y cuando baje un 10% y vea que baja un 10%, yo me voy de ahí, he ganado un 300%. ¿Cuánto ha ganado el que estaba en el Bitcoin desde noviembre? Desde noviembre ha ganado un 600%. Un 600%. Es increíble. Que de repente hay una regulación china y el Bitcoin cae un 10% un día y luego al día siguiente cae otro 50%. ¿Me vale? Bueno. Vamos a matizar, que te veo muy agresivo. Para. Vamos a matizar. Yo el razonamiento que te compro es el siguiente. Está en tendencia alcista. Y tú me dices, esa condición que tú impones de que haya una concurrencia masiva, que la propiedad está distribuida, por favor, no la exijas. ¿Por qué? Porque ahora mismo los que poseen el Bitcoin quieren que suba. Vale, te la acepto. Y ahora aplicamos un sistema de especulación. Es decir, vamos al gráfico del Bitcoin. Si te fijas aquí, te he traído un gráfico semanal. Ves cómo ha superado la resistencia y te digo, vale, estoy de acuerdo contigo, voy a especular con él. Como si fuera un mercado de verdad de concurrencia masiva. Porque si te acepto que el 95% no va a vender, el 5% restante sí que hay una concurrencia masiva. Entonces te digo, aplicamos el esquema. Ve usted aquí, pauta plana, posible pauta plana, y lo más probable es que siga subiendo. Vale, pues yo te digo, Marcial, no me compres aquí. Especula, que tú eres un chico joven y tú dices, cuando caiga zonas de sobreventa, compro. Cuando caiga zona de sobreventa, compro. Cuando caiga zona de sobreventa, compro. ¿De acuerdo? Sí. Te he tenido, en lo que va de año, he tenido aquí una oportunidad de compra, otra oportunidad de compra, y el otro día, el otro mes, en febrero, a finales de febrero, tuve otra oportunidad de compra. Y mientras toque esta línea, son oportunidades de compra. Y cuando llegue a la parte de arriba del canal, cuando todo el mundo sea alcista, cuando todo el mundo, yo vea en la prensa que salen artículos o sale el de Tesla diciendo que ha comprado el 0,001 de Bitcoin, vendo.
¿De acuerdo? Lo único que te acepto, yo la idea es, aunque no cumpla los criterios básicos o los que tiene que cumplir cualquier producto en el que especulemos, que es la concurrencia masiva, no lo cumple. Pero teniendo en cuenta que han quitado el 95% de los Bitcoin de circulación y queda un 5% que está siendo negociado por la masa, especulo en ello. Y ahora le aplico el sistema de especulación. No significa que yo compre, me quede con esto y que un día me quede un 10%. Yo no puedo soportar que un valor me... Mira, yo, si queréis, el próximo programa te enseño cómo me han pillado a mí en Discovery. Era especulación asquerosa por parte de fondos de inversión por el coreano este que estaba apalancado, y ves cómo hemos especulado con él y cómo hemos descubierto el momento de vender, ¿de acuerdo? Pero no voy a esperar que me metan un 10, un 15%, ¿de acuerdo? Es el famoso caso de Archegos. ¿Qué ha pasado este...? Claro, yo he estado metido. Te lo ¿Estabas puedo metido en Archegos? Un especulador, si quieres, con gráficos. ¿Qué es lo que ha pasado? Partimos de risa. Y nos partimos de risa. Un titular muy rápido. ¿Qué es lo que ha pasado en Archegos? Pues mira, me vas a permitir, por mi parte, una falta de modestia. Esta mañana he establecido una pequeña conversación con Daniel Lacalle en Twitter. Y Daniel Lacalle, que sabe 10 millones de veces, al que yo le admiro, yo le sigo a él, pero a mí no me sigue, ¿no? Y yo me considero muy honrado porque me ha contestado hoy, hablando con el corazón en la mano. Pero he tenido que criticar un tuit de él, con todo el cariño y el respeto, ¿eh? Y él me ha contestado con una educación increíble. Decía que la culpa la tenían los bancos centrales al facilitar unos tipos de interés. Y yo le he dicho, no. La culpa no la tienen los bancos centrales. La culpa la tienen los que lo han hecho. ¿De acuerdo? Y él me ha contestado y me dice, ¿me puede poner usted un gráfico o me puede explicar usted por qué? Y se lo he explicado. Entonces, el tema es el siguiente. Este tipo de empresas, como tienen acceso a una financiación barata, Daniel Lacalle tiene razón por ahí, lo que hacen es que se apalancan mucho, mucho, mucho para conseguir una rentabilidad muy grande, ¿de acuerdo? Porque es la única manera de incrementar las cuentas de resultados y batir a los demás. Entonces, ellos mismos, como piden créditos, ellos mismos con sus compras provocan que el precio suba. Ellos van comprando a lo largo de toda la subida, de tal manera que su coste medio no es el marginal, sino que está un poquito más abajo. Entonces, cuando ven que la masa se incorpora, que han saltado todos los algoritmos que generen órdenes de compra, empiezan a descargar. Lo que les ha pasado, es que, y este es el titular, que han llegado tarde. La demanda se ha desvanecido antes de que ellos descargaran todo el papelón. Y ahora les han pillado con un margin call y ahora han vendido alocadamente todo. ¿De acuerdo? Entonces, lo más probable es que con la venta agresiva de los margin call efectuadas por los brokers, pues bueno, ya has visto que Nomura ha perdido un dineral, se han chupado todos los beneficios del año, y Credit Suisse también. Y JP Morgan, y esos son los que han vendido pronto, ¿verdad? Claro, esa es la clave. Goldman Sachs y JP Morgan se han ido rápido. Claro, pero esa es la clave. Eso lo hacen mucho ahora, porque ellos mismos tienen tan potencia de dinero que ellos mismos provocan la subida del precio. Tú si me das dinero, yo te provoco una subida de precio. Voy comprando, hago. Sabemos todos los niveles en los que saltan los algoritmos, porque todos son iguales, con pequeñas diferencias. Si te acuerdas, el otro día estábamos viendo un sistema de especulación y sin saber de qué iba el sistema, sabemos las zonas de compra que tenía. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, sabemos las zonas de compra que tienen. Pues fíjate, si has ido a la escuela de cuidadores, ¿de acuerdo? Pues lo sabes mejor que ellos, lo sabes muy bien, mejor que el propio sistema, ¿no? Entonces ellos van saltando, la gente cuanto más sube, más compra, y cuando ven una bolsa de dinero grande, descargan. En este caso concreto, es que han llegado tarde. Ese es el titular, has llegado tarde. O si quieres de otra manera, un titular más castellano. Se les ha pasado el arroz. Bueno, oye, nos ha quedado clarísimo. Esto nos hemos derivado con el tema del Bitcoin, pero al final todo está relacionado. Yo creo que vamos a hacer más de Bitcoin, ¿eh? Aunque aquí hay dos posturas claramente enfrentadas, me tengo que formar más para conseguir discutir contigo y ganarte algún argumento. Nos ha quedado Eres clarísimo. Eres muy humilde y muy educado. Nos ha quedado clarísimo que primero es el oro, que segundo son las stablet. Y que tercero son las cripto y luego ya vienen las fiat y los bancos centrales están armándose fuerte para intentar tumbar las criptomonedas. Veremos si pueden, esa será la prueba de fuerza, ahí será cuando hagan la mili las criptomonedas y veremos si están preparadas o no. En principio, las monedas donde está concentrado, las manos en las que están concentradas, yo creo que quieren ganar dinero,
me subo a su carro y me voy con ellos a ver hasta cuándo quieren ganar dinero y si y Dios quiera que sean avariciosos y que tengan el pecado de la avaricia metido en el corazón. Bueno, no, eso que he dicho en Semana Santa no queda muy bien. Lo tenemos que dejar, que se nos ha ido el tiempo. Tenemos que hablar más de todos estos temas. Vale, cuando tú quieras. Oye, pues nada, nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos los comentarios de Twitter, a todos los que nos están diciendo que este es un programa especial, que les encanta, que la verdad que nos estamos muy contentos y cada día lo hacemos mejor y nos divertimos más, que es a lo que hemos venido. Y con más gusto. Aprender el juego de la manipulación y cómo nos intentan manipular, pero no lo consiguen. Muchísimas gracias a todos. Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest.